Bien, 8 de la mañana, 24 minutos, y vamos a darle la bienvenida ahora nosotros aquí en la mañana del ECO a Estela Weber. Se trata justamente de la directora de la Escuela Técnica 5. Nos va a hablar sobre una importante presentación, un libro, Pequeños Autores de la Realidad y la Fantasía. Bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros como escuela haber podido concretar este proyecto. En realidad, como vos bien decís, es el volumen 3, es la continuidad de un trabajo que se venía haciendo. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es articular con las escuelas primarias para realizar estos volúmenes. En este caso, trabajó con nosotros la escuela primaria número 7 y la escuela primaria número 53. Uh-huh. Además, por supuesto, de todos los alumnos nuestros de la escuela técnica número 5. Ellos son los productores de los textos. ¿Sí? Correcto. Que en esta ocasión la temática era contar sobre nuestra ciudad con una mirada un poquito distinta, que escape un poco de los paseos tradicionales que estamos acostumbrados, el Calvario, el dique, sino contar historias desde la propia vivencia de los chicos, de cómo ven a su ciudad a través de microrrelatos. Estela Weber, directora de la Escuela Técnica 5, ¿cómo surge justamente esta posibilidad, este proyecto? ¿Cuál es el objetivo final? Mira, el objetivo final que buscamos como escuela es, primero, trabajar todo lo que tenga que ver con la lectoescritura. Me parece que es sumamente importante volver a que los jóvenes tengan la práctica de leer, de escribir, de tener un texto en sus libros, en sus manos, más allá de que obviamente la tecnología va cambiando y por eso hay un plus en esta presentación. Ese es el objetivo primordial. Y como segundo objetivo, nosotros dentro de la escuela, tenemos dos orientaciones, la Tecnicatura en Turismo y la Tecnicatura en Multimedios. Uh-huh. Así que este libro que vamos a estar presentando el martes próximo está hecho exclusivamente en nuestra escuela. Nosotros tenemos una gráfica escolar que es la que se encargó de hacer la impresión de estos libros. Ajá, bien. Con, por supuesto, el aporte de los chicos y de los docentes, ¿sí?, que van coordinando las actividades, pero es un trabajo propio de nuestra Tecnicatura. Hay colaboración desde la ilustración y demás, pero es un trabajo integrado realmente, desde la producción de los textos hasta después poder compaginar ese libro, que lleva también su trabajo, su tiempo de armado. Hay muchos docentes involucrados de la Tecnicatura en Multimedios, nuestra bibliotecaria de la escuela, que es la que hace todo el trabajo de articulación con las escuelas primarias a través de visita y de recolectar los textos. Nuestros profesores de prácticas de lenguaje que hacen una primera corrección de los textos cuando llegan. Así que es un trabajo de toda la escuela y que hace un año que venimos trabajando en este volumen. ¿Cómo reaccionan los chicos ante esta propuesta? Bueno, considerando que muchas veces se dice que, bueno, la lectura no está tan cercana a ellos, que muchas veces, bueno, no hay esa empatía que había en otra época. ¿Cómo se motiva justamente a participar? La verdad que es un trabajo difícil, pero bueno, sabés que para mí cuando más se motivan ellos es cuando el día martes le demos un volumen impreso donde ellos son autores de algunas historias. Y esto se va replicando, ¿sí? Porque al ser el volumen 3, y bueno, y ya la idea es, cuando volvamos del receso invernal, ya estar trabajando en el volumen 4 para el año que viene. Nosotros lo hacemos para articular con las escuelas, lo hacemos para fomentar, digamos, las actividades, para practicar todo lo que tenga que ver con el trabajo de diseño de la gráfica. La idea es esto, ¿no? Y la fecha por ahí, déjame contarte que la fecha que elegimos es porque en realidad cumplimos años como escuela técnica. Ah, muy bien. El primero de julio nosotros cumplimos 12 años como escuela técnica 5. Como, bueno, es un sábado, lo trasladamos al martes para poder estar todo el personal involucrado en esta presentación. Justamente la presentación se va a realizar el martes, allí en la sede de la escuela, en la avenida Presidente Perón. ¿A qué hora será? Bueno, ¿quiénes pueden participar justamente de la presentación de Pequeños Autores de la Realidad y la Fantasía? Mira, se va a realizar el martes 4 de julio a las 16 horas en el Zoom de la escuela y está abierta a la comunidad, ¿sí? Nosotros hemos invitado, por supuesto, a las autoridades escolares, municipales, al Consejo Escolar, para que nos acompañen en esto, porque para nosotros es el resultado de un trabajo extenso. Pero está abierto a la comunidad, es lindo que los chicos vean que ese material sí tiene repercusión, además de que vamos a regalar ejemplares
a los presentes, a las bibliotecas, para que puedan tenerlo ahí de acceso, de consulta, y que sirva por ahí para motivar a otros chicos a escribir, ¿no? ¿Por qué no? Exactamente. Estela, muchísimas gracias por, habernos visitado y, por supuesto, las felicitaciones para todo el equipo de trabajo allí en la Escuela Técnica 5. Muchas gracias a vos por el espacio. Antes de despedirla, ¿algún mensaje que ha llegado, Claudio? Así es, que tiene que ver justamente con unas felicitaciones a la directora de la Escuela Número 5 por el inmenso trabajo propuesto y realizado con sus alumnos junto a los equipos de EPB 7 y EPB 53. Así que un saludo cordial, valorando el trabajo.